las previas a lo que va a ser este evento denominado El Diabladazo, va a ser un recorrido que va a iniciar acá en lo que es el Parque de la Unión y va a terminar en la Avenida Cívica de nuestro departamento, de nuestra ciudad de Oruro. Todavía se están alistando algunos danzarines, están llegando los carros alegóricos en esta ocasión. Acá está la Diablada en Oruro. Y pues de esta manera nosotros les vamos mostrando este panorama en lo que es la cultura, el folclore de nuestro departamento. En unos minutos más va a iniciar, es un acto oficial justamente el que se está realizando el día de hoy. La gobernación, la alcaldía, el Ministerio de Culturas, todos han empezado a elevar este evento que se va a llevar a cabo ahora. Que ha realizado lo que es esta hermosa figura, este hermoso arte, y pues nos va a comentar sobre aquello. ¿Cómo está? Buenas tardes. Coméntenos sobre cómo se ha realizado esa serpiente, el sapo, la diablada, la casaca, bueno, la careta en este caso del diablo. Bueno, es un trabajo para colaborar en esta manifestación que estamos haciendo como patrimonio cultural, ¿no? Tenemos que defender la diablada que es nuestra. Y por lo tanto, el Instituto de Bellas Artes, ya rumbo a sus 100 años, hace este aporte. El trabajo se realiza en una estructura de piezo, con un papel, y la cual la hemos pintado. Es un simulacro, una escultura, la cual estamos viendo, y también como un aporte hacia esta manifestación que está realizando, acá, lo que es de nosotros la diablada. Licenciado, ¿cuánto tiempo de preparación les ha tomado realizar estos simulacros de esta vez? Hemos tenido que trabajar durante toda esta semana, todo, ¿no? Porque como ven, ya nosotros estamos prestos a colaborar, siempre defendiendo nuestro patrimonio. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, nosotros observamos este hermoso decorado que han ido realizando el Instituto Bellas Artes. Y bueno, en este caso el licenciado Walter es quien nos iba mostrando aquello. Podemos ver al sapo, podemos ver a la serpiente, así es. Y también tenemos por este sector, y pues nosotros vemos la careta del diablo también en este sector. Nosotros somos Andino Oruro y en unos minutos vamos a poder mostrarles en vivo y en directo lo que va a ser este evento denominado El Diablazo. Así que no se despeguen de Andina, reaccionen, comenten, compartan. Nosotros vamos a estar acá para brindarles toda esta información. Les mando un beso, un enorme abrazo también a cada uno de nuestros seguidores. Permiso.